Un supuesto enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada antagónico se registró durante la noche del martes y madrugada de este miércoles en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Medios locales informaron que las autoridades encontraron rastros de un enfrentamiento sobre la carretera entre Doctor Cos y Santa Rosalia. En el lugar quedó completamente incinerado un vehículo de los llamados Monstruo. En la inspección que se hizo del vehículo, se determinó que contaba con blindaje artesanal. El hallazgo se realizó alrededor de las 12 horas. A pesar de que la Fuerza Civil de Nuevo León negó el choque y descartó víctimas mortales, asegurando que sí había indicios de una agresión, medios locales como El Código Libre, citando fuentes militares, informó que al interior de la unidad se localizaron los cuerpos incinerados de 4 sicarios, mientras que Televisa Monterrey informó de 3 sicarios calcinados. Por otra parte, cuentas en redes sociales dedicadas a informar acerca de los hechos violentos que se registran en la entidad, vinculados con el crimen organizado, refieren que el enfrentamiento fue entre integrantes del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, y que además en los hechos, un líder delincuencial identificado como La Sombra, fue abatido. Los límites entre Nuevo León y Tamaulipas son consideradas una de las áreas con mayor incidencia criminal, debido a la presencia de grupos delictivos y células de los distintos cárteles que operan en la región. Actualmente, los estados norte del país afrontan una nueva crisis, por el recrudecimiento de la guerra entre cárteles. La zona del norte, que comprende los municipios de Sabinas Hidalgo, Anáhuac, Lampazos, General Treviño y Agualeguas, está dominada por el Cártel del Noreste, liderado por Juan Gerardo Treviño, el Huevo. Este cártel nació como una escisión de los Zetas y actualmente mantiene una disputa con el Cártel del Golfo. La radiografía criminal de la entidad fronteriza sitúa a la organización del Golfo en los municipios limítrofes entre Nuevo León y Tamaulipas como China y Bravo. Las disputas entre ambos grupos criminales son territoriales. La influencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Nuevo León es más reciente. De acuerdo con los informes de inteligencia, ambos tienen interés en la entidad por el tráfico de drogas, armas indocumentados y robo de hidrocarburos. Para ambas organizaciones trabajan al menos 6 células delictivas, encargadas de distribuir drogas sintéticas en Monterrey. En el municipio de San Pedro opera un grupo criminal denominado Los Gatos, vinculado a la organización de los Beltrán Leyva. En la capital del estado y las zonas norte y sur de Nuevo León, se ha identificado la presencia de células independientes que venden cristal, droga más barata, de fácil acceso y altamente adictiva.